Aurelio Carrillo Rodríguez, jefe del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud en Nayarit, sostuvo que ante el reporte de los 12 casos por intoxicación que se registraron en el vecino estado de Jalisco tras el consumo de carne contaminada con clenbuterol, la dependencia estatal a su cargo toma las medidas de rastreo preventivas tendientes a evitar que este tipo de reses puedan estar comercializándose en establecimientos locales y consumiéndose entre los nayaritas, caso específico el hígado. Lo único que estamos haciendo es difusión, nada más difusión para prevenir este tipo de consumo, ¿no? El caso es solamente el consumo de hígado, que es lo único que estamos manejando. Obviamente que se da en órganos como los ojos, pero no es muy común que se consuman los ojos, pero es más en el hígado, ¿no? Es una cultura que sí tenemos en consumo de hígado. Entonces nada más estamos haciendo la difusión de evitar el consumo, pero solo en zonas donde se ha presentado, ¿no? No en todo el estado, porque ahorita no tenemos más que la preparación a niveles hospitalarios de la posible atención, ¿no? En la capital del estado, ¿no? Tepic no hemos tenido casos. Hasta ahorita no hemos tenido casos. Lo que hemos tenido en antecedentes también fue otros brotes en Tuxpan, en municipios de Tuxpan, de la zona sur. La parte de prevención del área de regulación sanitaria pues sigue encargándose en hacer los muestreos y monitoreos de todos este tipo de alimentos, que es lo que se ha implementado con mayor fortaleza en las zonas de carnicerías, en las zonas de los rastros, pero no directamente al humano, ¿no? Sino vamos directamente a los procesos de donde se expende el producto. Sin llegar a la restricción total, el Departamento de Epidemiología exhorta a través de este medio a la ciudadanía para que valore la medida y el consumo del hígado de res y puerco, en tanto no se notifique que el producto o la carne consumida en el estado de Jalisco pudiera haber salido de estados vecinos e incluso de Nayarit. El responsable del Departamento de Epidemiología confirmó que del año 2004 a la fecha en Nayarit no se tiene registro de casos por intoxicación relacionados con el consumo y administración de clenbuterol. Mira, del 2004 a la fecha, el 2004 fueron los últimos casos que tuvimos, incluso tuvimos tres brotes de intoxicación por clenbuterol en la zona de lo que fue Amatlán de Cañas, todo lo que es el municipio de Amatlán de Cañas. Hubo intoxicados por consumo de hígado y consumo de carne de puerco. Esto nos hablaba de que ya estaba utilizándose esta sustancia en otros tipos de animales. Hasta la fecha no hemos tenido casos. Ya después de esos tipos de brotes, como ustedes lo saben, Zagarpa es el que implementa todas las acciones, pero nosotros seguimos preparados para la atención en todos los hospitales que tengan este conocimiento, están capacitados y están hay personal para alguna situación de emergencia que se pueda presentar ante cualquier caso.